Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, donde te resumimos las noticias más importantes que pasaron esta semana en cripto. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, del halving de Bitcoin, de NFTs, también vamos a hablar algo de capas 2. Yo soy Ab, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo te trata el halving? Hoy va a pasar, se publica el lunes, pero lo estamos grabando el viernes 19 de abril alrededor de las 9 de la mañana, hora del centro de México. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado. Es mi primer halving y tal vez como mi primer... No, es mi segundo halving, pero mi primer halving ya en Espacio Cripto. Y eso me mantiene muy eufórico, pero también pienso cuántos halvings más nos van a tocar en la vida. Y es como solo el inicio. Al menos espero que me toquen unos 10 más, mínimo. Y nada más llevo pero dos. Eso es muy baja expectativa. 10 más son 40 años. 15 sí, más, mínimo, 20 sí, más. Sí, sí. Unos 15 me van a tocar, entonces me da expectativa y también tengo perspectiva más de la vida. Así que es una buena manera de medir la vida. ¿Cuántos halfings llevas viviendo y cuántos has visto conscientemente? Estoy contento. En este momento ya el halfing ha de haber ocurrido. Y tenemos contenido del halfing. Vamos a sacar justamente esta semana un episodio del halfing, un newsletter del halfing. Y es que es algo súper importante en el ecosistema cripto. Todas las demás noticias son relevantes, pero para mí esta puede ser como de las noticias más importantes del año, sin duda. Sí, no, a ver, eventos que pasan cada 4 años, el Mundial, las Olimpiadas y el halving. O sea, sin lugar a dudas. Y en la universidad, como saben, yo estudié ingeniería y pues tenía muchas materias de termodinámica y siempre me han interesado un montón las unidades, así como qué es el watt, qué es, no sé, los grados, qué es el newton y ese tipo de cosas. Y yo jugaba que iba a inventar una unidad que era como una unidad de potencia, que es energía sobre tiempo, como el watt básicamente, pero que el tiempo iba a estar denominado en mundiales, o sea, cada 4 años. Y iba a ser una buena métrica de cuánta energía se consumió en 4 años. Y puedes hacer lo mismo con el halving, ¿sabes? Solo que ves cuánto tiempo pasó. La única diferencia es que pues, no son estrictamente 4 años, pero igual estoy muy emocionado, estoy feliz porque es uno de esos eventos que podemos festejar en toda la comunidad. Justo en un par de horas nosotros vamos a grabar un live stream. Tú ya lo puedes ver, va a estar ahí en vivo. Es algo que vamos a publicar también el jueves. Y pues también, Lalo, estamos hablando como introducción, ¿qué onda con OpenSea? Hay que hablar tantito de eso porque vamos a hablar, pues, de algo que no les está yendo tan bien. OpenSea es este marketplace en donde la gente compra y vende NFTs. Y creo que nosotros vimos la subida de OpenSea y también la caída. Al parecer, Blur ya lo derrotó tremendamente. Blur tiene casi 10 veces más volumen que OpenSea. Y para mí esto fue una gran sorpresa porque OpenSea es de esos grandes proyectos que salieron en el bull market pasado y al parecer está muriendo. Y yo creo que lo vamos a ver como una historia en el ecosistema cripto, así como tronó Blockbuster y llegó pues, Netflix o Kodak. Cosas así que dices, ¿cómo es posible que teniendo tanta lana, teniendo tanto poder, teniendo tanto market share, haya muerto tan rápido? Sí, y vamos a ver, creo que en cripto también no podemos dar por muerto a nadie. De repente, no sé, se ajusta tantito y empieza a haber otras tendencias y empieza a jalar. Y también estuvo muy divertido, hasta el final del episodio les vamos a adjuntar un blooper para que vean cómo es grabar los navegandos. Pues antes de entrar a la grabación, ahí Lalo y yo siempre nos echamos un par de chistes que disfruta el buen Teo. Y pues hoy decidimos incluir uno al final. Y una cosa súper emocionante es que seguimos en el desarrollo de Bando, Lalo. Bando es el producto con el cual puedes mandar pesos mexicanos con un SPAY y recibes USDC en Polygon. En cualquier wallet o exchange que quieras te puedes mandar tus USDCs a MetaMask, a Rabi, a Binance, a OKX, a Bybit, a donde sea que vayas a enviar tus transacciones. Y Lalo, otra semana de construir esto, una semana más de escuchar a la comunidad. Cada vez sacamos más features, estamos trabajando en integrar más capas 2. Y ¿sabes qué me emociona? Cómo Uno de los feedbacks principales que hemos obtenido de la comunidad es que es muy simple. O sea, tú pones ahí, no sé, quiero enviar 1,500 pesos, le das en continuar, te da un tipo de cambio y listo. Pegas tu dirección y básicamente solo tienes que hacer la transacción. O sea, son un par de pasos. Cada vez lanzamos más funcionalidades y pues la comunidad también está creciendo. Empezó hace un par de semanas contigo y conmigo, básicamente. Yo ya somos casi 100 personas, va creciendo. Y pues como siempre digo, este es el producto que estamos construyendo de la comunidad para la comunidad. Se vienen un montón de cosas y pues una semana más con Bando. Como dijo Av, únanse a la comunidad. Tuvimos unas discusiones bien interesantes sobre el precio del dólar, porque esta semana subió casi 7%, llegó a subir hasta 18 el dólar y después bajar a 17.2. Entonces ahí tuvimos una discusión súper interesante de qué podría pasar con el peso. Recuerden que con Bando pueden comprar y vender USDC y aprovechenlo. Creo que es un muy buen momento para entrar en este tipo de discusiones. Hay muy buenas personas hablando sobre este tema y si tú sabes sobre el tema de la fluctuación del peso con el dólar, ven a platicarnos, que está muy hot ese tema ahorita. Así es, Lalo, qué emoción continuar construyendo Bando, este producto tan simple. Y vamos a las noticias, antes escuchando un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si eres un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE. Lalo, esta semana en este momento Bitcoin está en $64,592, Ether está en $3,086 y una semana de bajada fuerte. Esta semana, en este momento, Bitcoin ha bajado 7.7% en los últimos 7 días, Ether ha bajado 11.1% en los últimos 11 días y quisiera saber qué emoción te causa esto. Creo que en este navegando en específico me gustaría guardar este tema de los precios y revisarlo en 4 años. Justamente Camilo hizo una pregunta en la comunidad. 4 años, aguántate. No, es que, Camilo hizo una pregunta en la comunidad que dijo, ¿qué estaban haciendo hace 4 años en el Halving? Y me metí a mi carrete de fotos y empecé a ver cómo era mi vida. Estábamos en plena pandemia, el precio de Bitcoin estaba como en $5,000. Y pensábamos que era el final de cripto, la pandemia era un momento de crisis terrible. No sabíamos si íbamos a ver a Bitcoin arriba de su máximo histórico, que en ese entonces había sido $20,000. Entonces era como todo locura y terror. Creo que en este momento se siente algo parecido con todos los conflictos de guerra que hay en el mundo, el tema de la inflación. No hay algo que nos diga que vamos a tener una economía sólida. Entonces, creo que este tema de los precios el día de hoy es importante para recordarnos que a muy largo plazo, así como hace 4 años pensábamos que Bitcoin no se iba a recuperar de esos $5,000, pues veamos cómo cambian los precios. Ahorita Bitcoin ronda los $65,000 y pues sí, hasta el corto plazo tal vez ha sido bajista porque habíamos visto precios en máximos históricos alrededor de los 70 y tantos. Ahorita la comunidad se siente muy triste porque estamos en 65,000, cosa que se me hace pues medio conflicto interno sabiendo que va bien. Pero pues sí, en la semana ha bajado casi 8%. ¿Cómo sientes este sentimiento de mercado en general? A ver, el sentimiento de mercado, no sé, la neta no me importa tanto. Lo que me importa es cómo me siento yo, y yo me siento muy tranquilo. Cuando sube muy rápido cripto, y específicamente Bitcoin, que es como el caballo de carga, o sea, es la primera línea de ataque de todo el mercado, me da un poco de miedo. No sé, miedo no es la palabra correcta, pero de precaución, ¿sabes? Porque siento que no podemos ir tan rápido a veces. Es mucha euforia y es mucho descontrol en algunas situaciones. Entonces, cuando hay estos retrocesos, para mí son buenos porque es como darle un pequeño más, una pequeña vuelta más fuerte al carrete, ¿sabes? O sea, le damos más cuerda para que agarre más fuerza. No podemos irnos así crecer estúpidamente, no sé, a $100,000 o lo que sea, de una forma muy rápida, porque si es así de rápido será la caída. Y también, poniendo en perspectiva, solo alrededor de 34 días en toda la historia de Bitcoin, el precio ha estado arriba de donde estamos hoy. Entonces, mantengamos un poco en perspectiva. O sea, a ver, 4 años son casi 1,600, no, 1,300 días, ¿sabes? Solo 30 han estado arriba de estos precios. Entonces hay que tener un poco la cordura, hay que mantener la cordura. Y un par de cosas que quiero resaltar. Y como siempre en los mercados, no sabemos si explican, estas situaciones explican los precios de los mercados o simplemente están correlacionadas, nunca sabremos. Pero hay un par de teorías que dicen por qué bajó el precio de Bitcoin y por qué bajó cripto en general. La primera, que se me hace muy, no sé, centrada en los Estados Unidos, es que el 15 de abril fue la fecha en la cual los estadounidenses tenían que pagar sus impuestos. Entonces está esta narrativa que tenían que vender activos para pagarlos, y pues algunos vendieron Bitcoin. La segunda es una narrativa más internacional, la probable guerra y los ataques que Irán hizo a Israel en el pasado fin de semana y en la semana, mandando drones y un par de misiles, que eso pues definitivamente no es una buena señal de paz. Y la tercera, Lalo, que creo que es la que más podemos analizar nosotros porque está más dentro de nuestra área de experiencia, es este punto que los inflows, o sea, cuánto dinero nuevo está entrando a los ETFs, pues ya está parándose, o en las últimas semanas se ha parado esa furia donde ha habido más de 12,000 millones de nuevo dinero entrando a Bitcoin por los ETFs. Pero en la semana pasada, por ejemplo, hubo un día donde hubo salidas totales de casi $200 millones. Imagínate, lo que estoy mostrando en pantalla, de Grayscale salieron $266 millones y a BlackRock entraron $72 millones. O sea, en total un neto de menos $194 millones. Entonces, estamos en ese punto. Creo que la verdad es lo que estoy mostrando ahorita, que si nos escuchas y no ves lo que estoy mostrando, puedes ir a YouTube. Para mí ese es uno de los puntos principales, ¿sabes? Porque el nuevo dinero entrando, si no hay nuevo dinero entrando, pues se saca un poco esta narrativa. Para mí también un factor súper importante es el tema del reporte de la inflación. Justamente en la semana se habló que se reportó una inflación del 3.5 en Estados Unidos para el mes de marzo, cuando para febrero fue 3.2. Entonces hubo un incremento en la inflación, y esto quiere decir que probablemente no vayan a bajar las tasas tan rápido. Y de hecho ahora un oficial de la Fed mencionó que podrían no ajustar las tasas en todo el año. Entonces se estaba esperando que el reporte de inflación estuviera parejo, al menos de 3.2 o más bajo. Y como estamos viendo un repunte en la inflación, al ver más inflación, probablemente no vayan a bajar las tasas de interés, porque eso sería incentivar el mercado y que tal vez haya más inflación. Entonces, creo que también eso es un factor muy importante. Y creo que estos ahora sí son análisis financieros razonables. No es que Elon Musk haya tuiteado sobre Bitcoin o haya dicho que está chafa. O sea, son realmente factores económicos que sí impactan en el precio, pero creo que, como hemos dicho varias veces, o sea, el halving impacta de manera positiva. Hay temas de política monetaria que al parecer se ven bien en un mediano plazo, digamos 12 meses, y por eso yo también estoy muy tranquilo, como decías al inicio. Oye, y nosotros que ya llevamos un poco de tiempo, o bueno, ya 8 años en el ecosistema cripto, no sé si recuerdas que antes existían, así como existían criptos para pagarle a los dentistas, que se terminaron yendo a cero, existían las criptos para comprar marihuana. Y en el 420, que pues es el sábado pasado, o sea, justamente el sábado que acaba de pasar el día publicado de este episodio, siempre los 420s subían muchísimas esas criptos y subían así que 250%, porque la gente pensaba que ibas a comprar marihuana con cripto y ahorita ahorita estaba revisando los precios, otra vez están subiendo ya muy poquito y ya es puro tema especulativo y creo que siempre se recuerda el 420 como... en el ecosistema casi cripto, como meme coins. Sí, en algún momento viste eso. ¿Te acuerdas de eso? Ahorita, como mencionas, creo que ya más bien serían las meme coins. Pues fíjate que... no. Nunca seguí eso. O sea, me acuerdo que había un par de esos proyectos, pero nunca los seguí. Y ¿sabes qué también estaba pensando? Una de las cosas más bonitas que tiene Bitcoin y que tiene cripto es que es una industria con mucho meme. ¿Y por qué digo que eso es bonito? Porque es una industria muy en los límites culturales, ¿sabes? O sea, los memes son parte de la cultura de hoy en día, donde hace, no sé, 10 años, los memes eran una cosa como, ay, qué informales, no sé qué. Y hoy en día hay páginas gigantes que se han dedicado a hacer memes y básicamente así informan a su público, ¿sabes? Pero yo creo que los memes siempre han existido, pero de distinta manera. Por ejemplo, todos estos cómics, ¿no? O sea, Trino, en su momento también era como, wow. O sea, todo lo que hacía Trino y en cualquier periódico que salían, mis papás lo compraban. Entonces siento que es la misma evolución de poder decir cosas complicadas con chistes. Y creo que ahora estamos viendo los memes. O sea, los memes... A ver, el primer ejemplo de meme que yo he visto y como recapitulado así, no me acuerdo en dónde lo leí, pero hablaba de los memes del Renacimiento y de los memes de después de la máquina de la imprenta, que en ese momento empezó a haber gente que hacía propaganda difamando, o no difamando, pero burlándose de alguna institución, y era, o sea, el chiste era así como un, no sé, alguien de esa época tirándose un pedillo ahí, y era así como, uy, qué atrevido, ¿sabes? Pero hay recolección de eso. Entonces es algo que no se va a ir, es algo que se va a quedar. Y es tan memeable el espacio cripto que, o sea, de nuevo, estamos grabando esto el 19 de abril, pero va a haber algunas partes en el mundo donde el halving va a pasar en el 420, ¿sabes? O sea, sí. Hoy lo estaba pensando eso y dije como, o sea, solo en cripto pasa esto. Y vamos a hablar... ¿qué es el halving? Y justo antes de entrar al episodio, a grabar este episodio, Lalo, estuve haciendo mi tarea y siempre son datos que chance ya los tengo ahí en la cabeza, pero tengo que buscar un par de gráficas para el live que vamos a hacer, o el que hicimos, para explicar un poco del halving de Bitcoin. A ver, recapitulando, el halving de Bitcoin es este punto en el cual la recompensa que se le paga a los mineros se parte a la mitad. Hoy en día, en este momento... se le pagan 6.25 bitcoins a cada 10 minutos al minero que logra generar un bloque y emitirlo a la red. Y en un par de horas, o sea, tú que escuches esto ya va a haber pasado el halving, se le pagan solo 3.125 bitcoin a los mineros. Y justo me armé un hilo porque pues me puse a investigar y dije, pues qué mejor que compartir las ideas que estoy teniendo en Twitter, no quedármelas yo solo. Y un par de datos. Cuando empezó Bitcoin... cuando se empezó a minar los bloques en 2009, se les pagaban 50 bitcoins a los mineros. Ese dinero, esos bitcoins no valían nada en ese momento. No había un mercado, nadie te pagaba, no había cómo cotizar, comprar o venderlos. Pero esos 50 bitcoins hoy valen 3.2 millones de dólares. Otro dato que me encanta es que el halving de Bitcoin, la gente dice, pasa cada 4 años. Sí, pasa cada 4 años, pero... la esencia técnica es que pasa cada 210 mil bloques. Entonces, cuando conviertes 210,000 bloques por 10, porque es un bloque cada 10 minutos, te da 2.100.000 minutos, y así hasta que lo conviertes a años, te da 2.99 años. Y si tú te metes a un explorador de bloques de Bitcoin, puedes ver cómo en el bloque 209.999 la recompensa a los mineros era 50 Bitcoin, que esto se llama Coinbase, justo por eso se llama el exchange, viene de aquí, de este término. La generación era de 50 Bitcoin, y luego en el bloque 210.000 baja. Y es un número en una pantalla que baja, y simplemente lo festejamos ampliamente. Otra cosa que me encanta de ver es... Esto es importante, Lalo, también, porque Bitcoin es el único activo con emisión deflacionaria. O bueno, Ether ahí también compiten unas cosas, pero fue el primer activo que supimos digitalmente que tenía un límite matemático. No va a haber más de 21 millones de Bitcoin, y esto es gracias al halving, porque cada vez que se parte la emisión, se emite cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez eso un poquito más, hasta que llega un límite de 21 millones. Y Lalo, esta es mi gráfica favorita del año. Está muy fea, o sea, está muy fea porque implica muchas cosas muy malas, pero me encanta la persona que hizo esto, cómo lo puso. Es una gráfica donde está, ya la habíamos puesto en el navegando, donde está visto en diferentes colores la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos, que básicamente es como la emisión de dinero que tiene. Y del 96 al 2002 no emitieron ni $1 trillón. O sea, se tardaron más de 2000 días en emitir $1 trillón. Luego entró Bush, y entre el 2002 y el 2008 emitieron $4 trillones. Y después, en la presidencia de Obama, emitieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, $10 trillones. Y a partir de Trump... todo se vuelve loquísimo. Desde ahí han emitido, pasó de 20 trillones a 35 trillones en 8 años. Y eso es súper importante porque, a ver, si están emitiendo una cantidad gigante de dólares, quiere decir que básicamente están depreciando la moneda. Lo que está haciendo es que cada vez hay más dólares, y si tú tienes dólares o pesos en tu cuenta de banco, cada vez valen menos. Y termino este hilo con este chiste. Ayer lo estaba pensando, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si a ti te tocó, pero ¿viste Austin Powers? Sí, claro. Ah, bueno, porque luego doy referencias y dices que no te tocaron. Entonces, ¿te acuerdas cuando Dr. Evil lo despiertan del congelamiento y le dicen como, ah, secuestré este misil, voy a pedir un rescate de $1 millón? Y todos se quedan así como de, ¿$1 millón? No, Dr. Evil, ríen. Ya estamos... Ajá. Sí, se ríen y es como... Mañana te los doy, aquí está. Sí, así como Dr. Evil, pues, no, a ver, ya no valen lo mismo. Ah, bueno, $100 billones. Y es como, ah, va. Si hoy despertaran otra vez a Dr. Evil y dijera como, $1 trillón. O sea, el gobierno americano diría como, bueno, $1 trillón, pues chance. En una de esas convencemos a Nvidia. Chance el Elon se presta un par de billions. Lo imprimen en chinga. No necesitan ni hablar con Nvidia. O sea, ahorita... Dr. Evil tendría que pedir $1 quadrillion, o sea, $1 quadrillion, no sé, ni siquiera me imagino esa función. ¿Y por qué es importante esto con el halving? Porque, a ver, de nuevo, solo va a haber 21 millones de Bitcoin. La cantidad de dólares o pesos que va a haber en la historia, pues, no sabemos, no tiene techo. Sí, a mí me gusta este análisis y justamente me quedo con eso último del Dr. Evil, porque al final... Es mucho más fácil entender estos fenómenos con ejemplos y cómo nos van a impactar de manera directa. Porque si tú y yo decimos, no, es que la recompensa se parte a la mitad y vamos a pasar a 3.125, pues tal vez una persona nos diga, ah, pues chido. O sea, y eso a mí ¿qué me importa, no? Vamos a hacer este ejercicio, Ab. En 2016, que fue nuestro primer halving, ¿qué te podías comprar con un Bitcoin? Eran... aproximadamente $100,000 pesos mexicanos, que eran $5,000. ¿Qué te podías comprar con $5,000? Uf. A ver, pues, no sé, güey. Muchísimo. Con $5,000, como, sí, no sé, $100,000 pesos mexicanos, un poco más. En ese momento, ¿qué hubieras hecho con $100,000 pesos mexicanos? Pues irme al mundial y me sobraba lana, yo creo. Ok. Al día de hoy, ¿qué harías con un Bitcoin? que son $65,000. A ver, hoy con un Bitcoin... Es que, a ver... ¿A cuántos mundiales podrías ir? Eso está bueno. Pero yo voy a dar un paso atrás porque ni siquiera cae en mi cabeza vender Bitcoin. Entonces me estás haciendo como un brain attack porque no estoy pensando en vender, pero vamos a jugar este juego. Hoy yo creo que con $65,000, más bien, ¿a cuántas personas te podrías llevar al mundial? Esa es la pregunta. Y yo creo que a 4 personas muy holgadas, no, a 8 personas te las llevas al mundial, yo creo, con $62,000. Ok, es que creo que ahí es en donde vemos la importancia del halving. O sea, con un Bitcoin en su momento te fuiste al mundial. Y ahora puedes llevar a 8 personas al mundial. Y pues haciendo la inversa, con $1 que te comprabas en 2016, que eran como 20 pesos. Sí, no sé, o sea, si me hubiera quedado esos $5,000 hoy, no me alcanza para ir al mundial. ¿Sabes? Me falta dinero para ir al mundial. Entonces esa es la lógica. O sea, no te alcanza ni para llegar a lo mismo. Exacto. Entonces creo que es mucho más fácil entender así el halving, que es como... Ah, mi dinero se aprecia. O sea, prácticamente es decir... Ah, si tengo un Bitcoin ahora y en unos halvings, pues probablemente me alcance para más. Y a la inversa con los dólares, ¿no? O sea, si yo guardo mis dólares y en unos años los vuelvo a usar, pues... muy probablemente no me alcance para lo mismo al día de hoy. Y eso es como muy fácil de explicarle, por ejemplo, a mi mamá, que tal vez escuche este episodio y diga, ah, el halving, pues está chido ahí para los bitcoins. Pero tal vez si sabe que ahorrar en bitcoin es mucho mejor porque pues, te puedes ir de viaje a Europa con $5,000, pero con un bitcoin puedas invitar a 8 personas... pues tal vez como que haga más clic a las personas en la mente saber que pues el dinero se va a apreciar ahorrándolo en Bitcoin muy probablemente. Sí, 100%. Definitivamente es todo es uno de los factores económicos más interesantes. Y mira, Lalo, a ver, dando los datos así, cuando fue el halving, hace dos halvings, fue el 9 de julio de 2016 y el precio de Bitcoin estaba en $600. O sea, no te alcanzaba... ni para el boleto de avión para ir al mundial, ¿sabes? Hoy está en $64,000. Te alcanza para llevar a 8 personas al mundial, ¿sabes? Creo que ahí está la conclusión. Entonces, de nuevo, en el Espacio Cripto nunca damos consejos de inversión. Esto no es ningún consejo de inversión, pero yo creo que nuestra frase favorita de 2024 es, pues de mucho tiempo es, la historia no se repite, pero rima, como decía Mark Twain. Entonces, este evento va a pasar. Escuchen el episodio que sale el jueves sobre el halving. Vamos a hablar mucho más en detalle. Y una de las cosas más interesantes es que después hay una... En este momento está habiendo como una batalla por... A ver quién es el minero que mina el primer bloque de Bitcoin. Porque como nos explicaba Elian en el episodio que hicimos con los ordinales... Como ya están saliendo estos protocolos de NFTs como Ordinals y protocolos de tokens no fungibles como Rune, de los cuales vamos a hablar, ahora, dependiendo del Bitcoin que tú tienes, puede que valga un poco más. Y si tú eres la persona que mina el primer Bitcoin del halving, después de un halving, el primer Satoshi de ese Bitcoin es más valioso. Entonces, algo que estaba viendo, Lalo, es en las últimas horas... está incrementando la cantidad de computadoras que están minando Bitcoin con esta batalla de llegar a ver quién es esa computadora que mina Bitcoin, que mina el primer Bitcoin después del halving. Entonces, es una batalla bastante interesante y andarla persiguiendo, o más bien, verla con tus amigos, hacer un halving party, creo que es una de las cosas más divertidas que podemos hacer. Sin duda, sí, y este tema de las carreras, por ejemplo, tal vez tú y yo en algún momento tuvimos algún Bitcoin que tuvo Satoshi y ni lo supimos, porque pues como que era medio irrelevante previo a los runes y todo este tema. Ahora, tal vez tú y yo que no estamos tan metidos en el ecosistema de Bitcoin, en el tema de los runes y de los BRC20s, etcétera, pues medio que también nos vale, pero este Bitcoin, el primer Bitcoin minado que se genere después del halving, muy probablemente entre los coleccionistas vaya a valer una muy buena lana. Elian nos platicaba que hay gente que busca entre los bloques y entre los bitcoins esa procedencia de ciertas personas. Escuchen ese episodio, creo que tiene muy buen contexto y justamente el live que ya sacamos es con Elian, entonces vamos a tocar ese tema también. Perfecto, pues vamos a otra noticia y esta es una noticia que la vi hoy, la mandaste tú, Lalo, no me acuerdo quién me la mandó. Creo que la mandaron en un grupo ahí en WhatsApp. La mandaron en el grupo de la comunidad. La mandó sí, Ricardo. Qué mensos. Sí, cierto, la mandaron en el grupo de la comunidad, que súmense al grupo de Telegram de la comunidad. Y es una noticia del Financiero en México que dice, a Carstens ya le gustó la blockchain. Me encanta ver esto, me encanta ver que este tipo de noticias. ¿Quién es Carstens? Agustín Carstens, que fue el gobernador del Banco de México, después estuvo en el Banco Mundial, ahora es gerente general del Banco de Pagos Internacionales, publicó un artículo, Lalo, que se llama, a mí me dio un poco de cringe el nombre, pero bueno, dice Finternet, the Financial System of the Future, o sea, Finternet, el sistema financiero del futuro. ¿Y por qué me dio un poco de cringe? A ver, Finternet... Es como, bro, ya todo el mundo sabe que se llama fintech. O sea, ¿por qué le intentas revolucionar el nombre, sabes? O sea, pero si no es así... Que quería esconder el tema de blockchain. Es como, bro, esto es blockchain. O sea, lo que escribiste es blockchain. Nada más que no quieres decir la palabra blockchain porque has estado diciendo que la blockchain no sirve y estás muy a favor de las CBDCs. Pero al final dijiste 67 veces algo así la palabra tokens. Nunca dijo blockchain dentro de su artículo de 65 páginas, pero todos sabíamos a lo que se refería. Entonces, esto es como un me gusta, pero lo voy a inventar un nuevo concepto que se llama Finternet. Nada más. Sí, o sea, porque a ver, lo que está hablando en esta nota, en este artículo lo que él dice es que la tokenización de activos es algo que va a pasar, que es algo muy importante. También que los sistemas no están interconectados, que son muy lentos, que hay muchas barreras. Y Mientras más hablaba de eso, yo solo pensaba como... híjole, es que a veces mi mente me lleva hacia allá, pero quiero pararme porque también me acuerdo de la entrevista de David Letterman cuando Bill Gates decía como, oye, no, pues ahora puedo escuchar un partido en el internet, un partido de béisbol. Y David Letterman decía, no conoces la radio, ¿sabes? Entonces, ahorita que yo leía eso de Carstens, decía como, bro, no conoces Ethereum. No conoces las capas 2, o sea, de ahí viene, ¿sabes? Ahí está, dale, utilízalo. Pero pues a ver, creo que lo que me parece súper interesante es que atar esta noticia con algo que dijo Agustín Carstens, yo creo que es uno de los economistas más importantes de los últimos 50 años en México, ha tenido una carrera espectacular y al mismo tiempo OKX lanzó su capa 2, ¿sabes? ¿Quiénes fueron los primeros en lanzar las capas 2? Pues las mismas capas 2, Arbitrum, Optimism, CK Sync. Los segundos están empezando a hacer los exchanges. Los OKX, los Coinbase, Binance tiene ahí un sidechain de Ethereum. Creo que es cuestión de tiempo a que un banco saque su capa 2. Y así poco a poco nos vamos embediendo, o la industria tradicional se va embediendo en el ecosistema de cripto y en el ecosistema de Ethereum. Sin duda, este movimiento de OKX también es algo obvio, o bueno, prácticamente obvio, después de ver los resultados de Coinbase, que Coinbase es una empresa pública y podemos ver que hizo $40 millones gracias a sus ingresos en Base. Y pues si tú eres un exchange, ves esos números y dices, yo quiero hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo. OKX tiene 50 millones de usuarios y era como el paso sencillo. Creo que también nosotros como usuarios hemos exigido más control sobre nuestros activos. Después de todo el drama de FTX, creo que los usuarios hemos sido mucho más conscientes de que necesitamos la custodia propia. Entonces, pues estamos poniendo en juego esto. Y pues evolucionas o te quedas como un exchange de custodia propia en donde... pues sabemos que no tenemos control de nuestros activos. Y creo que este es el paso perfecto para OKX, para Coinbase, en tener este ethos de descentralización, pero que también puedan seguir jugando dentro del ecosistema. Siento que los exchanges que no tomen estos pasos, pues sí van a aplicar la Kodak, van a aplicar la Blockbuster, que ahorita tienen un montón de usuarios, pero que poco a poco se van a migrar a mejores soluciones. Se me hace también interesante que haya sido dentro del ecosistema de Polygon. Hemos hablado muchísimas veces del equipo de BD y de Polygon, que son muy buenos. Ahora, pues Arbitrum también se ha puesto muchísimo las pilas con la chain, con Azuki que lanzaron, que es la Anime Chain y Anime Coin. También con los Bored Apes, como que están muy pegados al ecosistema de NFTs. Hemos visto también como CK Sync está atrayendo al ecosistema de los Pudgy Penguins. Pues obviamente Optimism con Coinbase, que lanzaron Base dentro del ecosistema de Optimism. Y ahora OKX, que tal vez en Latinoamérica no es tan fuerte, pero en Asia es de los exchanges más grandes, 50 millones de usuarios, y deciden lanzarlo en un SDK de Polygon. Sí, creo que esta guerra por ver quién es la infraestructura que provee todas estas capas 2 es súper interesante. El Chain Development Kit, Arbitrum Orbit, el OP Stack. Y hablando de esa competencia, Lalo, otra noticia importante de esta semana es que WorldCoin también está sacando su capa 2. O sea, ya también cuántas capas 2 hay. Cada día salen nuevas capas 2. Y lo que está haciendo... WorldCoin, su cadena se llama WorldChain, obviamente. Y creo que, a ver, aquí hay un par de cosas. Es un poco distópico el orbe que te lo acercas y te escanea. Se ve raro, no sé. Pero cada día es más importante probar que estás hablando con un humano en el internet. Con todo lo que está pasando con ella, y cada día va a ser más relevante esto. Y a ver, yo creo que el caso de uso de WorldCoin es obvio. Lo necesitamos. El problema va a ser cómo vamos a implementar eso. Entonces, este paso que está dando WorldCoin se me hace interesante también. Y WorldCoin, bueno, WorldChain es una red desarrollada en Optimism. También se meten al Optimism Collective. O sea, esta misma lógica de donar parte de sus ingresos al Optimism Collective. Creo que está muy interesante y suena que en cuanto a cadenas, Optimism va ganando, va atrayendo a la mayor cantidad de cadenas importantes, como dices, a Base, a Sora, a muchas otras. Estoy de acuerdo, Ab, y es que también WorldCoin es de los proyectos más importantes dentro del ecosistema de Optimism. Ve, checa estas estadísticas publicadas en The Block, que WorldCoin genera $8.8 millones en volúmenes de transacción en los últimos 30 días. Solo está detrás de Synthetix y del mismo Optimism como ecosistema. Y ve, ¿cuántos holders de Optimism hay en comparación a WorldCoin? Hay 978,000 carteras con tokens de OP y hay 788,000 de WorldCoin. No está tan abajo WorldCoin de Optimism. Y quien le sigue, que es Synthetix, son 65,000. Es decir, WorldCoin tiene más, casi 12 veces más holders que el tercer lugar. Entonces, es súper importante para el ecosistema de Optimism. En general, creo que es un muy buen partnership. Y también las ventajas de tener una capa 2, así como no mencionábamos en OKX, pero el gas fee se va a pagar con el token de OKX. Aquí muy probablemente también los gas fees de la capa 2 de WorldCoin lo vayamos a pagar con el token de WorldCoin. Entonces, creo que esa es la ventaja de la personalización de las blockchains. Esto previamente era prácticamente imposible y creo que por eso estamos viendo tantas capas 2. Ahora el reto van a ser los puentes y la interoperabilidad entre cadenas, que es como el próximo reto a resolver. Pero tiene mucho sentido para el ecosistema de WorldCoin. Sí, vamos a ver cómo se desencadena esto. Y Lalo, lo que decíamos al principio del episodio, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con Blur? ¿Qué está pasando con OpenSea? ¿Están de vuelta los NFTs? ¿Qué está pasando, doctor García? Tú eres Eduardo García, literalmente doctor García. Checa estas gráficas que te mandé por ahí para que las proyectemos. Y es que Blur está arrasando dentro del ecosistema de los NFTs. En los últimos 7 días hay dos cosas, Blur y Blur Aggregator. Entre esas dos tienen casi, bueno, más de 20,000 Ethers en volumen. Y quien le sigue no es OpenSea, no es LooksRare, no es Rarible. Son los CryptoPunks. O sea, el ecosistema de CryptoPunks ya genera más volumen que todos los NFTs listados en OpenSea. Y pues Blur en verdad, mis respetos porque crecieron. O sea, es un marketplace que se lanzó mucho después de OpenSea, mucho después de LooksRare, Rarible, prácticamente en uno de los bear markets más duros dentro de la historia. Y aún así, pues tienen ya casi, ¿qué? 10 veces el volumen de OpenSea. No, como 8 veces o 6 veces. Pero de todas maneras es una cantidad impresionante. Y ahora me preocupa OpenSea, que fue el marketplace insignia por muchísimo tiempo. Ahora quién sabe qué puede hacer, pero pues, mis respetos para Blur, que hicieron un ejercicio de gamificación impresionante. También hay algunas estrategias medias duras en decir, si tú nada más listas tu NFT en nuestra plataforma, te damos más puntos. Pero si lo tienes listado en LooksRare o en OpenSea o en alguno otro marketplace, entonces no generas estos puntos. Entonces, pues la gente naturalmente pues, se inclinó por Blur. Sí, la verdad es un ejemplo también de cómo cuando haces un producto orientado para DGens, pues probablemente van a venir, ¿sabes? Los DGens van a venir. Algo que estábamos platicando es que lo que hizo muy bien Blur fue bursatilizar los NFTs. Era una plataforma de trading de NFTs, más que meterte y ver y decir como, mira, este está muy bonito, ¿no? Pues ahí metías, ponías órdenes de compra, órdenes de venta. Y Tensor, que justo dimos la noticia el navegando pasado, que ya anunciaron cómo va a ser su airdrop, que nosotros lo anunciamos en el reporte de airdrops de Espacio Cripto, que te puedes suscribir al newsletter y ahí te va a llegar todos los meses. Y pues Tensor hizo algo muy similar a lo que hizo Blur. Entonces, pues es bien interesante ver que está empezando a volver a agarrar tal vez un poco de tracción los NFTs. Yo creo que van a volver en los próximos... Esto es algo que creo en los próximos 6 a 18 meses va a haber como otro pequeño o gran bull run de NFTs. Si tú quieres hacer una colección, chance en ese momento sea un buen momento para lanzarla. ¿Cuántas colecciones no vimos que se fueron a cero? ¿Cuánta gente, o sea, pues como en cada ciclo, ¿sabes? Como los ICOs, como los NFTs, como, o sea, sí, y va a salir algo y van a regresar y va a haber mil cosas, va a haber cosas chidas que se quedan. Del siglo pasado salieron los Pudgy Penguins, salieron los Bored Apes con Yuga Labs, salieron un montón de cosas interesantes. Vamos a ver qué sale en Lalo. Oye, y ahorita que mencionaste Tensor, ve, checa esta estadística porque también estuve comparándolo con el ecosistema de Solana, que sabemos que en Solana también hay una muy buena comunidad de NFTs. Magic Eden, que es el lugar estrella para comprar y vender NFTs en el ecosistema de Solana, en volumen ha tenido $27 millones. Eso lo posicionaría en el lugar número 2, comparándolo con los marketplaces de NFTs en Ethereum, solo por debajo de Blur. Entonces, creo que también ahí hay una muy buena oportunidad en el ecosistema de NFTs de Solana. Después podemos hacer una comparativa con Tensor y todos los otros marketplaces. Pero también esto también habla del ecosistema de Solana, que también sabemos que es insignia en el ecosistema de los NFTs. Ah, ¿tú has comprado alguna vez en algún marketplace de Solana? ¿Algún NFT? Sí, utilicé Tensor y bueno, el Ceremonio también lo compré en Solana, Tensor. Pero pues ya sabes, o sea, como esas plataformas de trading de NFTs yo no le entro mucho. Y lo que sí haces es $20 millones en ¿cuánto tiempo, Lalo? En 7 días. O sea, esto comparándolo a los 7 días de Blur y del ecosistema de Ethereum, lo posicionaría en segundo lugar, con 6,000 Ethers comparado a los 14,000 de Blur, pero pues los 300 de OpenSea. Ya, sí. No, 300 de OpenSea. Ah, 300 Ethers, no 300,000. O sea, no es nada lo que está tradeando OpenSea. Sí, nada. O sea... El ecosistema de NFTs de Solana lleva un tiempo bastante hot. Y pues vamos a otra noticia, cambiando un poco hacia otra narrativa. Y es que Centrifuge, vamos a dar esta noticia rápido, levanta $15 millones de la serie A. Centrifuge es un proyecto bien interesante de real world assets, o sea, de tokenización de activos del mundo físico. Y al mismo tiempo, un proyecto similar que se llama Parcel en Solana presenta los tokens que se llaman PRCL y ya puedes ir a ver si te tocó este airdrop Si estás suscrito, si tienes la suscripción de Espacio Cripto Voyager, nosotros lo anunciamos en el reporte de newsletters. Probablemente si seguiste los pasos te van a tocar un par de miles de dólares, literalmente, o sea, no exagero. Entonces la suscripción de Espacio Cripto se paga sola. Y Lalo, vamos a pasar a otra de las narrativas bien importantes de este bull market, y es EigenLayer y restaking. Si tú quieres entrarle a restaking, si quieres empezar a farmear esos puntos, empezar a especular que va a haber un airdrop, ya abrieron los depósitos de EigenLayer, estuvieron cerrados por un tiempo, ya lo abrieron, ya puedes ir a depositar a EigenLayer y entrarle al ecosistema de Solana, al ecosistema de restaking. Justo hace un par de semanas publicamos en el newsletter un análisis explicando qué es esto. La verdad, esto es una de las áreas de la industria que a mí más me emociona en este bull market. Sí, sin duda. Creo que es una muy buena noticia. Se me hace muy curioso cómo es que estuvieron pausando los depósitos y cómo han estado jugando esta narrativa. También, sin duda, EigenLayer puede ser el airdrop del año. Así que no se pierdan en este tema, porque todavía no sacan token. Sabemos que va a haber un token. Y probablemente sea de los más importantes del año también con esta narrativa de airdrops, así que no se lo pierdan. 100%. Y salen, también ya están empezando a salir competidores de EigenLayer. Nectar anunció que también está haciendo un protocolo similar con restaking, solo que con diferentes activos, no solo con ETH, y que está construido sobre la red de Ethereum, pero vas a poder aportar otro tipo de tokens. Y también Kodak, que levantaron 48 millones de dólares a una evaluación de más de 1,000 millones de dólares. O sea, puta, eso también me empieza a hablar de que el mercado de Venture Capital se está calentando. No tienen producto, o sea, este es un pivoteo, pero no tienen el producto todavía 100% implementado y ya son un unicornio. También por eso de que los dólares cada vez valen menos, como Doctor Evil, pero pues es un poco... está un poco exagerado. No. Esto es justamente lo que mencionabas, Ab. Es... el mercado se está volviendo a calentar y estas valuaciones tan altas sin tener producto y que tu competidor ya esté en otro nivel que tú como EigenLayer y que tengas 48 millones en tu serie A. Esto es un buen indicador de que las cosas se están levantando, pero como mencionabas, también el tema de la inflación. De todas maneras, creo que es una buena señal para el ecosistema cripto que el dinero esté entrando a estas valuaciones. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. No lo había visto. Sí, es muchísimo dinero. Y las últimas dos noticias del día es que Lido está sacando su tecnología de DVT, que quiere decir Distributed Validator Technology. Esa es una de las cosas para descentralizar la cantidad de nodos que tiene Lido, o sea, para que diferentes personas puedan correr un nodo. Creo que es algo bastante interesante y necesario. Lido ya había capturado una gran cantidad de Ether en staking, y justo lo único que le estaba quitando participación de mercado era el restaking. Entonces va a llegar un punto donde también mucho del ETH en Lido se va a ir a restaking. Entonces tienen que empezar a continuar innovando. Y pues siempre me encantan este tipo de cosas, porque es la competencia hace que toda la industria se mueva. Si no hay competencia, nos quedamos estancados. Sin duda, me gustaría ver ahora que hablamos sobre OpenSea y Blur, qué pasa con Lido y EigenLayer. Puede hacer ese extractor de liquidez de Lido que se necesitaba y pues ver qué tan grande se convierte la narrativa del restaking. Esto es una buena noticia. Justamente en Denver, pues los competidores Rocket Pool estaban dando talleres sobre cómo correr tu propio nodo y poder hacer la validación con menos ethers de los 32 que necesitabas. Entonces, pues también hicieron moverse a Lido y esto es una buena noticia, me gusta. Exacto, y vamos a la última noticia del día. Esto ya es una noticia de ultra bear market, que Coinbase International anunciamos hace un par de meses que están sacando este producto internacional para los usuarios que no están en los Estados Unidos, para hacer diferentes productos de derivados. Van a generar futuros perpetuos de WIF. Lalo, tú eres el trader, explícanos un poco más de esto. ¿Pero por qué lo ves como narrativa de bear market? Pues, o sea, a ver, futuros de un meme coin que lleva existiendo 2 meses y se va a poner en la esfera de Nueva York, que diga de Las Vegas. Pero esto es super bull market, eso es como tema de... Ya. Sí, o sea, lo que yo digo es que es como un sell, o sea, un peak news, ¿sabes? O sea, ya estamos llegando al pico. Pues sí, o sea, yo también, esto está muy chistoso. La verdad es que no tradearía con mucho apalancamiento dog with hat. Y vean, ese perrito está bonito, pero hasta ahí no lo considero como un activo completamente financiero y es completamente especulativo. A la gente le gusta especular y en algún momento lo dijiste. Recordemos que la cultura DeGen, pues sí, o sea, sí viene del ecosistema, o digamos, lo hemos visto en el ecosistema cripto, pero no nació en el ecosistema cripto. Wall Street es súper DeGen, les encanta tradear con apalancamiento, hemos visto lo de Wall Street, hemos visto todas estas historias, así que pues creo que es un cambio en el ecosistema financiero que, pues sí, antes tradeaban penny coins, y si recuerdan en la película del Lobo de Wall Street, el actor penny stocks, o sea, los personajes principales vendían acciones de una empresa que era un garage, literalmente, y que estaban construyendo el nuevo Apple. Pues aquí estamos vendiendo, pues, una meme coin con especulación. Así que, pues, está chido. La neta, se me hace interesante que Coinbase haga esto con WIF, porque embrace diligence, pero, pues, hasta ahí. A mí se me hace una noticia muy de bull market. Muy bull market. Tienes razón en ese sentido. Y creo que para mí, el abordaje de este tipo de cosas es... hay que dar todo el espectro. Hay que dar y entender cómo, a ver, es un meme coin, como siempre digo, es más un meme que un coin. Tengan mucho cuidado y pues listo, creo que es eso, Lalo. Sin duda, muy buenas noticias esta semana. Felicidades. Muchas personas va a ser su primer halving. Que sepan que pueden estar aquí por muchísimos más. Es la noticia probablemente del mes y pues también de las más importantes del año. ¿Qué vas a hacer para celebrar este halving y cómo ves esto? Como para ir cerrando. Pues mira, voy a celebrar con ese live stream. Me va a dar mucho gusto. También ahí en la comunidad de Telegram vamos a estar platicando. Únanse a la comunidad de Telegram. Obviamente suscríbanse al newsletter. Ahí hablamos de eso todo el día. Cada vez hacemos información más. Pues continuamos mejorando y continuaremos mejorando. Y como siempre digo, gracias por escucharnos. Nos pueden seguir como Espacio Cripto en todas las redes sociales. Y gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio. La próxima semana voy a traer un bigotín, así que no se sorprendan, ¿eh? ¿Te lo vas a dejar o qué? Sí, a huevo. A ver qué tal. Para festejar el halving. Nada que ver. Déjate el bigote hasta el próximo halving. No mames. Sí está potente esa apuesta.